amigos y suscriptores, bienvenidos una vez más a un video en vivo de este canal. Hoy tenemos desde varios puntos del país. Aquí tenemos a Epe, como puedes ver, con una urraca en el hombro. No me digas nada. ¿Ya? Bueno, este está hecho de balsa. Este es un tucán, ¿no? Tucán. Súper. La madera balsa es súper ligera, ¿no? No sé cómo hacerlo. Bueno, como pueden observar, Epe está muy cerca de la civilización, por eso es que se ve tan bien. Así que espero que comprendan si hay algún tipo de problema con la conexión de él, ¿ya? También tenemos que comentarles que el día de hoy, o sea, en este video, usted va a recibir una noticia excelente porque se va a ahorrar platita, ¿ok? Sobre todo se va a ahorrar y va a tener un conocimiento bastante extenso sobre Linux. Así que lo primero que debe hacer para recibir esto, porque esto es, señores, esto es gratis, ¿ok? Así que lo primero que yo necesito o que necesitamos que haga es que vaya corriendo al grupo de Telegram y se suscriba, ¿ok? Los que ya están suscritos, no hay ningún problema, ya estamos ahí. Suscríbete, pero ahorita, suscríbete ahí a ver, ¿dónde está? Telegram. Ahí. exacto, ahí, ayúdame. En el grupo de Telegram vamos a pasar un enlace donde usted va a ver esta sorpresa, ¿no? Un poquito más adelante vamos a ir comentando de qué se trata y estas cosas. Por lo pronto, el video de hoy, vamos a hablar de algo que ya estaba pendiente. Está muy interesante el tema. Don Pul lo va a comentar. Pero antes de eso, vamos a darle saludos a nuestros pensadores que ya se están conectando, como por ejemplo Enrique Iglesias. Ahí está, págata. Es un copy-paste. Enrique, modifique el saludo que la gente va a pensar que es el mismo video. Sí, porque somos nosotros mismos poniendo eso, alguna cosa. Sí, o al menos sí, sacan sí, el segundo lugar para que... No sé, algo así, ¿no? Tenemos a Martín, saludos. Hola, Martín. Muy buenas noches. Buenas noches. Tenemos a Stalin también conectado. Buenas noches. Buenas noches. JM Solution también, saludos. JM, buenas noches, pensadores. Buenas noches. Excelente. Te estábamos extrañando la otra noche que estábamos hablando de estos temas de estos temas corrientes. Se pierde JM Solution. O sea, simplemente escribe y no sé dónde, no sé. Debe estar ocupado. Ese Darwin. Darwin. Tenemos a Rogelín, saludos. Rogelín. Desde República Dominicana, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo vamos? Dominicana, buenas noches. Tenemos aquí. Cambio de pingüino, Epe. Ya. Te complicaste. La urraca ahora tenemos ahí. Tenemos a Kerlin. Saludos, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? A ver qué dice, Rogelín. Taller de KBM con administración web. Está bien. Está bueno. Anótale, muchachos, porque sí hay una cosa muy sencillita para hacerlo. Anótale, para basarnos en un KVM ya instalado y administrarlo vía web. No, está chévere. Sí. Está chévere ese tema, está chévere. Vamos a hacerle lo antes posible ahí. Sí. Mira lo que nos dice Darwin. Es un bot. Bot. Es un bot. Un bot. Vino por... Hoy vino, pero así... Espérate. Oye, no es poco frecuente que la gente le diga boot al... Muchachos, el más pequeño aunque... Ponte uno en cada ojo, así. A ver, esperen un momento. Señores, tengo que mandarme a hacerlo ya. Tenemos a Roberto también conectado. Buenas noches desde Santa Fe, Argentina. ¿Qué fue, Che? Saludos. ¿Ves? Ya nos cambió. Muy bien. Tenemos a Carlito, conectado, Carlito, desde Frío Bamba. Un gusto, Carlito. Hoy hizo frío, así que allá debe haber estado congelado, seguramente. Sí. Moniquita, a los tiempos, Moniquita. Buenas noches, desde el Valle. Acá es un par de grados. Sí, yo sí. Le tengo apagado el Wi-Fi. Bueno, ok, también no te olvides de suscribirte y darle un buen like si es que te está gustando este video. Eso es muy importante para nosotros también. Empecemos ahora sí. Sí, señor, la idea es que déjame poner a compartir esto. Continuaríamos, para hacerlo un poco más corto, de donde nos quedamos la vez anterior. Un video sobre esto, ¿no? Sí, efectivamente.
Vamos a compartir acá. Ok. Ahí está. Perfecto. Ya, entonces acá a la izquierda me voy a conectar al máster y a la derecha me voy a conectar al esclavo. Entonces, la descripción incluso lo indica, igual que la vez anterior, master slave. Estos dos servidores están exactamente en el mismo estado en el que quedaron en el video anterior, que era la implementación de la replicación de en MySQL MariaDB. Realmente nosotros estamos usando MariaDB, pero aplica la misma filosofía y la misma técnica, los mismos comandos y todo es exactamente igual para MySQL también. ¿Y qué fue lo que, y qué fue lo que quedó pendiente? Quedó pendiente el tema de la replicación circular, porque justamente habíamos visto que en estos, en este rol o en este esquema en el que dejamos planteado todo, está funcionando, pero tenemos un pequeño, una limitación, no le voy a llamar inconveniente, una limitación para cierto tipo de entornos, y es que en el master es en el único en el que tú podrías escribir para que esos cambios se repliquen en el esclavo, pero si tú escribes en el esclavo, no es que no puedas escribir, sí puedes escribir en el esclavo, pero esos cambios se van a quedar solo ahí y no se van a replicar al, al otro servidor. Para ciertos entornos que conversamos ese día, este esquema, digamos, este escenario es bastante bueno, es ideal, no nos ocasionaría ninguna limitante, pero en otros esquemas probablemente sí. Quizás tú quieras tener este tema de que los dos o puedas escribir indistintamente en cualquiera de los dos y que se sincronicen mutuamente, sería la idea. ¿Por qué se llama replicación circular? Justamente por eso. Y de hecho le pusimos este pequeño ganchito comercial en el título, esto de cuando el master se convierte en slave, porque, bueno, eso es lo que quieren muchas sociedades, ¿no? Que los maestros se vuelvan esclavos, o al menos se equipare un poco más del tema. Pero en este caso de lo que se trata es de que si tenemos este esquema en el que el maestro le replica hacia el esclavo, podríamos hacer que el esclavo le replique hacia el maestro. Entonces se convierte en una replicación circular porque el uno es el maestro del otro y el otro es el maestro del uno. Claro. Básicamente esa es la idea. Exactamente, ¿ya? Claro. Si lo quieres ver desde el punto de vista Kama Sutra, sí, exactamente un 69. De hecho, es lo que quedan 69 días para Navidad. Vi un meme hoy, por eso lo... Mira. Entonces estaba la situación esa, sí, para Navidad. Imagínate. Qué coincidencias, mira. Bueno, la idea es que habíamos dejado esto ya replicando, en este caso, de como estamos viendo en pantalla, de izquierda a derecha. Y ahora implementaríamos algo que nos permita replicar adicionalmente a como ya está, de derecha a izquierda, es decir, del esclavo al maestro. En ese caso, entonces, el maestro se convierte en esclavo, y el maestro se convertiría en esclavo del esclavo, y el esclavo se convertiría en maestro del maestro, de su maestro. ¿Sí? Es un poco la idea. Vamos a ver, para esto lo que necesitaríamos, en términos generales, es lo mismo que ya hicimos antes, solo que al revés. Es decir, lo que implementamos en el máster, ahora tenemos que implementar en el esclavo, y lo que implementamos en el esclavo, ahora tenemos que hacerlo en el máster. Esa es básicamente la idea. Pero con una pequeña salvedad que vamos a ver en un momentito, que es una, ¿cómo le podríamos llamar? Una condición que puede ser muy específica o particular de los motores de base de datos de tipo MySQL o MariaDB. Veamos, recapitulemos un poco. En el maestro lo que hacíamos era crear una cuenta. No sé si recordamos un poquito, nos conectamos de acá. ¿Se acuerdan que estoy haciendo flecha arriba? Mira, acá lo primero que hicimos en el máster fue justamente crear una cuenta para permitirle al esclavo que pueda replicarse desde el maestro, ¿no es cierto? Esto mismo entonces lo vamos a hacer en el esclavo. Para un detalle de cómo hicimos la primera parte de un maestro y un esclavo, el video anterior está totalmente explicado, ¿verdad? Esta es la continuación. Efectivamente. Sí, exactamente, ese detallito se me olvidó aclararlo. Es importante que para que este video sea aprovechado de la mejor manera, ustedes le den una revisadita al video anterior donde vemos la primera parte que dejó a los servidores así como estamos, de donde estamos tomándolos en este momento.
En el esclavo, como les decía, vamos a hacer algo similar, pero obviamente tenemos que hacer un pequeño ajuste. Anteriormente le habíamos puesto la IP del esclavo, que es la IP 152. Recuerden, acá me conecté a la IP 152, que es la del esclavo, y en el maestro le habíamos permitido al esclavo que se conecte, ¿no es cierto? En este caso sería al revés, sería la IP de la derecha, sería la IP del maestro, la 179, la que voy a permitirle que se conecte como esclavo hacia acá, hacia este equipo, ¿no? Si desean, le pueden dejar el mismo usuario, la misma contraseña, o si desean, le pueden cambiar. Esto no necesita ser las mismas credenciales. Yo, por tema de practicidad, le voy a dejar las mismas credenciales, el mismo usuario y la misma clave, pero puede ser perfectamente otra combinación diferente. Listo. Una vez que ya está generado, digamos, esto, tendríamos que hacer el otro detallito, ¿se acuerdan? Una cosa es que le hayamos permitido, digamos, al MySQL esta replicación desde el otro lado, y otra cosa es que tendremos que Firewall CMD, que también la explicamos en el video anterior, agregar el servicio MySQL de forma permanente, para que a nivel de firewall se permita que el equipo de la izquierda, en este caso, se pueda conectar al de la derecha, ¿no? Y para que esos cambios surtan efecto, le hacemos un reload. Listo. Entonces, ahora, al menos esa parte ya está lista. El equipo de la derecha, voy a tratar de evitar usar maestro y esclavo para evitar confusiones. El equipo de la derecha estaría ya potencialmente recibiendo conexiones del equipo de la izquierda. Entonces, ahora, en el master, o en el de la izquierda, en el anterior master sería en este caso, vamos a detener el servicio. MariaDB. Vamos a trabajar esto con el servidor apagado, ¿ok? Y nos vamos entonces a la configuración my.cnf.d mariadb.mariadbserver.conf. Recordemos que nosotros, para que este equipo se convierta en master, lo que hicimos fue ponerle un identificador, en este caso el 1, activamos la parte de los logs, le establecimos un prefijo para esos logs y le indicamos que el formato iba a ser mixto. Vamos a hacer unos pequeños cambios en este caso, ¿sí? Lo primero, en el log binario, le vamos a poner directamente un nombre. Esto es, hay dos formas de poder nombrar el log. Si ven el video anterior, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Y la una es ponerle un prefijo, que es lo que hicimos la vez anterior. Y en este caso le vamos a poner específicamente cómo quiero yo que se nombre. Podemos dejarle de cualquiera de las dos formas, solo que aprovechando este pequeño tutorial, quería mencionarles este otro detalle también. Entonces, a este le vamos a llamar izquierda, por ejemplo, ¿ok? Le vamos a llamar izquierda MariaDB log, por ejemplo. El nombre que ustedes quieran está bien. En este caso, este ya no serviría, ¿no? Este que nos establece el prefijo ya no tendría mucho sentido. Esto, lo único que me sirve es para activar que se empiecen a generar los logs en formato binario y que esos logs en este servidor de la izquierda se llamen de esta manera, ¿sí? Solamente eso. Esta parte del formato mixto la vamos a dejar. Y acá viene dos cosas importantes. Número uno, cuando aplicamos una replicación circular, la primera cosa importante es que no es buena idea dejarle con una replicación circular completa. A lo que me refiero es que, como habíamos visto en el video anterior, todas las bases de datos del un lado se van a replicar al otro. Y esto no es conveniente porque en ese caso estarían replicándose también las configuraciones particulares que podría tener en un servidor a nivel de la base de datos llamada MySQL que está en los dos lados. Entonces, exacto. Por ejemplo, si tú creas un usuario para que alguien se conecte solo al servidor de la izquierda, si es que le dejas activado de esa manera, entonces eso se va a perder porque te va a replicar de un lado, se va a armar un champús. Entonces,
En este caso, cuando haces ya replicación circular, es importante y es buena idea que tú establezcas una base de datos específica o un grupo de bases, en ese caso, si fuese el necesario, para hacer la replicación. Nosotros vamos a establecer la replicación de una sola base de datos, en nuestro caso, y replicate do DB es la directiva que nos permite indicarle cuál es la base de datos que queremos replicar, ¿no es cierto? Y en este caso le voy a llamar, yo tenía por acá apuntado el nombre, la base de datos se llama Classic Models. Es la misma base de datos que estábamos usando. Recuerden, esto ya está como lo dejamos antes, así que esa base de datos ya existe en el servidor, ¿no? Esta es la primera consideración importante. Y la otra es aquella que les decía, que puede aplicar en la filosofía de replicación circular solo para las bases de datos de tipo MariaDB o en general aquellas que soportan este tipo de dato o esta característica de autoincrementales. No todas las bases de datos lo soportan. Creo, si no estoy mal, me parece que PostgreSQL, por ejemplo, no tiene este tipo de dato autoincremental. ¿Qué es un dato autoincremental o esta característica autoincremental? Es que en una tabla tú le estableces como autoincremental a un identificador, por ejemplo, un campo ID, y no tienes que especificarle cada vez qué número le vas a poner a ese campo, sino que él automáticamente se va sumando de uno en uno. Y esto es problemático en una replicación circular porque este contador lo lleva independientemente cada servidor. Entonces, un servidor sabe que la última cuenta está en 7 y el otro sabe que la última cuenta está en 7. El momento que el uno inserta el ID 7, el otro va a querer también insertar el ID 7 porque él no sabe que existe el ID 8, ¿sí? Porque esto se lleva independientemente de la base de datos. Por eso es importante que aquí establezcamos una política que nos va a permitir que cada servidor genere sus propios identificadores cuando son autoincrementales. Si tú no usas bases de datos con autoincremento, te olvidas de esta parte. Pero en MariaDB y MySQL es bastante común que las bases de datos tengan campos autoincrementales. Así que hay que hacerlo, ¿sí? ¿Qué se necesita? Establecemos este autoincrement. Lo primero vamos a ponerle el incremento, ¿sí? Auto increment, increment. O sea, de cuánto en cuánto se van a ir incrementando estos valores. Eso es como un guión bajo, ¿no? Guión bajo, sí. Auto increment es el prefijo de la directiva y en este caso la variable propiamente le llamaríamos el incremento. Sería el incremento del auto incremental, si lo queremos traducir un poco más didácticamente. Aquí lo que le estamos diciendo es cuando sumes el siguiente identificador vas a hacerlo de dos en dos. Entonces si tú el último identificador lo tenías en 3, el siguiente va a ser 5 y el siguiente 7 y el siguiente 9 y así sucesivamente. Aquí le estás diciendo de cuánto en cuánto va a ir incrementando. Este valor debería ser de el número de servidores que vas a implementar en este caso en la replicación circular. Como estamos usando dos servidores, le ponemos un incremento de 2 para que cada uno entonces vaya solapándose, digamos, de esa manera los diferentes identificadores que va a ir generando. Pero, si está en 5 y los dos tienen autoincrement en 2, Ahí va. Esta es justamente la respuesta a tu pregunta. La siguiente variable es el offset. Sería esta diferencia, si lo queremos traducir así. Entonces, si bien va a ir incrementando siempre de 2 en 2, el offset va a ser 1. Entonces, este de la izquierda siempre me va a generar identificadores impares. En este caso, ¿no? Me imagino que al otro lo vas a poner 0 o 2, no sé. Sería 2. En este caso, el otro servidor debería tener este valor exactamente igual porque el incremento va a ser de 2 en 2, pero este, el offset, va a ser 2. De esa manera, entonces, me va a generar siempre números pares, sería en este caso, ¿no? Entonces, los identificadores de la izquierda van a ser impares, los de la derecha van a ser pares. No nos vamos a hacer mucho lío en este sentido. Cuando tienen 3 servidores, los valores serían 3 siempre en el incremento, es decir, que cada uno incremente de 3 en 3, y el offset le ponemos el número del servidor. Entonces, el offset al primer servidor le ponemos 1, al segundo servidor le ponemos 2 y al tercer servidor le ponemos 3. Así una pregunta, que queda un poco más claro. Sí. Que no sé si la puedes responder.
Digamos que solo en un servidor yo estoy haciendo escrituras. Entonces voy a escribir 2, 4, 6, 8. ¿Ya? Y viene el otro. Entonces voy al otro. ¿El otro dónde va a escribir? ¿El otro va a escribir 9 o va a escribir 1? Eso lo vamos a ver en realidad en la práctica para que se entienda bien, pero él va a empezar desde el último valor. Es decir, él va a empezar en este caso, en la práctica, en el 9. Si es que no había, si es que nunca escribiste el 3, el 5 y el 7, él y el primero que inserte el servidor de la derecha va a ser el 9. Él no va a empezar desde más abajo. Sí. Sí tiene ese pequeño inconveniente si lo quieres ver también porque se fragmenta en ese caso la secuencia, ¿no? Sí, entonces no te va a quedar una secuencia perfecta de identificadores, pero... Pero queda un orden temporal. Para mí queda un orden temporal que se sabe que primero fue el 8 y después fue el 9. Exacto. Sí, eso sí. Eso sí está bastante claro, efectivamente. Antes de continuar, quiero recordarle a los pensadores que están conectados que vamos a tener una sorpresa para ustedes. Así que no te olvides de suscribirte aquí en el canal de Telegram porque vamos a pasar... El enlace vamos a pasarlo por el canal de Telegram, ¿ok? Así que no te olvides de pasar por acá y darle suscribirte, ¿ok? No se despeguen del ya casi digo del televisor, de la pantalla, de su, bueno, puede ser. De su dispositivo. Ah, sí, bueno, podría estar viendo en la televisión, sí, ¿por qué no? Estos últimos dos valores, realmente no les tengo una explicación. No me preocupé demasiado de mirarle, pero recomiendan ponerlo, ¿sí? Slave Skip Errors 1032. No sé si ese es un código o está indicando que salte los errores 1032 veces. No estoy seguro. Esto de sincronizar esto en uno, lo que significaría es que se sincronicen los logs de los dos servidores, ¿no? O de los N servidores, en este caso, que estarían... entrando en funcionamiento. Listo. Entonces, esto quedaría solventado del lado del servidor de la izquierda. La idea, vamos a entrar de nuevo solamente para tenerlo como referencia, la idea es que en el servidor de la derecha, vamos a detener también systemctl stop MariaDB, y vamos a trabajar de la misma manera que lo hicimos acá, etc my.cnf.d MariaDB server.cnf, y la idea es que en términos generales acá nos va a quedar, recuerden, para el esclavo solo hacía falta esto, pero como ahora el esclavo se va a convertir en master, entonces la idea sería que todo esto debería venir también a la derecha, ¿no es cierto? Pero con unos ajustes, veamos. En vez de izquierda a derecha, me imagino que este ya no se va a llamar izquierda, ¿no? Sino se va a llamar derecha, por supuesto. Esto está comentado, esto se queda exactamente igual, la misma base de datos es la que vamos a sincronizar, eso está bien. El autoincremento va a ser de 2, pero el offset en este caso ya no va a ser 1, sino va a ser 2. Como les decía, en este caso podemos guiarnos por el identificador del servidor. ¿Sí? Podríamos usar el mismo identificador del servidor si vamos en orden, por supuesto, para eso. Y obviamente estas últimas dos líneas. Una pequeña pregunta para si yo necesito replicar dos bases de datos, ¿es fulanita, coma, sultanita o una cada línea? Es fulanita, coma, sultanita. Ya. No, normalmente, esta es una idea que te puedes llevar en general. Normalmente no te permite el archivo de configuración que pongas más de una vez una línea de una misma directiva, sería en ese caso. Entonces, si tienes esa idea base, te vas a dar cuenta de cómo podrías manejar ese detalle. Listo. Entonces, esos serían los únicos cambios. Fíjate que el servidor de la izquierda y el de la derecha se ven muy parecidos y lo único que hemos cambiado fue, obviamente, el identificador, que tiene que ser obligatoriamente diferente. El nombre del log tiene que ser diferente porque, especialmente por esta directiva por la que está sincronizando los logs de los servidores intervinientes en la replicación. El incremento se queda igual, pero cambia el offset, ¿sí? En este caso, porque vamos a hacerle que esa diferencia sea de 2 en lugar de 1 en el otro caso. Listo, eso sería
lo necesario en ambos casos. Ya tenemos el de la izquierda y el de la derecha. Y ahora entonces nos quedaría mandar a arrancar los servidores, ¿no? Sería el de la izquierda, start. Si todo está bien, debería arrancar sin mayores problemas. Si se demora. Se está demorando. Ya. Disculparán, es que es una máquina humilde. Al finalizar este video, vamos a ofrecerle a las personas que estén suscritas al grupo de Telegram una sorpresa. Así que suscríbate. Exactamente. Suscríbete, señor. Sí, suscríbete por acá. Vamos a estar compartiendo un link que te va a ahorrar una platita y te va a servir de mucho conocimiento también de lo que estamos hablando, ¿no? Vale. Efectivamente. Ahora vamos a empezar ya a configurar la parte de la replicación propiamente. El de la izquierda va a ser el master de la derecha y el de la derecha va a ser master para el de la izquierda. Es decir, el uno va a ser master del otro y el otro va a ser esclavo del uno. Bueno, van a ser master y esclavo mutuamente, básicamente. ¿Okay? El 69 que mencionaba el Ernesto, quizás con eso se queda mejor la idea. Lo que necesitamos hacer, ¿se acuerdan? En el master, en este caso en el de la izquierda, era bloquear las tablas para escritura, generar estos datos del punto en el que está el master funcionando con la posición del log y todo lo demás. Y a la derecha se le configuraba entonces que con esos datos para que empiece a sincronizarse. Pero ahora, eso ya lo hicimos ya. Eso ya lo hicimos. Sin embargo, como hicimos ajustes, el esclavo a la derecha... Ay, bien, y no sé qué cosa puede haberse perdido. Sí, seguramente ya no esté funcionando bien. ¿Ok? Show. Gracias. Sí, vaya. Mira. Acá ya me da un no. Lo que típicamente buscamos para saber si está funcionando es que los dos digan yes. Lo uno. Y lo otro es que ya me empieza a mencionar errores acá, ¿no? Me dice, tengo un error fatal y cosas así. ¿Por qué ya este esclavo, si lo teníamos funcionando y todo, ya no está conectándose con el master? Porque nosotros cambiamos los nombres de los logs. Entonces, este ya no sabe cómo conectarse. Ustedes recordarán. Es que el log es nuevo para él y no está entonces... Exactamente. Nosotros acá le habíamos dicho que el archivo se iba a llamar de esta manera, ¿no? El archivo de log se llamaba de esta manera. Sin embargo, si nosotros acá hacemos lo que corresponde, que sería el flush table with red log, esto lo que hace es bloquear escrituras y demás. En este caso no nos hace ninguna diferencia porque no estamos escribiendo, pero sí podemos entonces mostrar el master status. Ya, si te fijas, obviamente el archivo de log ya no se llama así porque le cambiamos el nombre, ahora se llama izquierda María de Belog. ¿Sí? Entonces esto es una de las cosas que tendríamos que cambiar. Antes de hacer ese cambio, le vamos a detener al esclavo, ¿no? Vamos a detener, que ya no queremos stop slave, creo que es. Ok, detenemos al esclavo y le vamos entonces a reconfigurar en este caso, ¿no? Llegamos acá. Ok, le cambiamos el nombre del log, que sería en este caso esta izquierda. Y obviamente la posición anteriormente era la posición 657, ahora es la posición 340. ¿Sí? Lo demás lo dejamos tal cual, porque no hemos modificado ni el usuario, ni la contraseña, ni la IP de ese master. Ahora lo que estamos es reconfigurando el esclavo original para que empiece a funcionar, ¿no? Entonces arrancamos el esclavo y le vemos cómo está el estado. Ya no veo ningún error aquí, así que me da la sensación de que ya tenemos el esclavo funcionando, ¿ok? Con estas nuevas configuraciones. Listo. Hasta ahí ya estamos. Ahora hay que hacer exactamente lo mismo, pero al revés, ¿sí?
Veamos. Me olvidé de unlock tables acá. Ajá. Para deshacer esto que le habíamos bloqueado aquí arriba. Pero básicamente, esto mismo ahora lo vamos a hacer acá a la derecha, ¿sí? Vamos a bloquear las tablas. Vamos a mostrar el estado de este master, ¿sí? Fíjate que este tiene, este estaba en 340, este dice 338. Y este, el log obviamente se llama derecha, ¿no? Porque es el log correspondiente. Y podríamos ya, para que no se me olvide también, desbloquear las tablas a este lado. Acá a la izquierda tendríamos que hacer lo que hicimos hace un momento aquí. No. Deberías haber bloqueado las tablas, creo yo. Ya tuviste el número, correcto. Ya tengo el número. Sí. Ahora, a la izquierda voy a correr básicamente la misma instrucción que corrí hace un momento a la derecha, pero obviamente cambiando los valores. El máster para este equipo de la izquierda ya no sería la 179, sino la 152. El máster, el usuario va a ser el mismo, la contraseña va a ser la misma. Justo por eso dejé los mismos valores para no preocuparnos por aquello. Y obviamente aquí lo que sí va a cambiar es el nombre del log, que es el que me menciona acá. Y obviamente también la posición, 338. Todo lo demás lo dejamos exactamente igual y ejecutamos. ¿Listo? Y ahora entonces mandamos a arrancar el esclavo. Tenemos que arrancarle primero el esclavo. Y ahí sí, entonces, show slave status. Cuidado. Caramba, el teclado este. Ya. Listo. Ah, me olvidé de ponerle con el backslash G. No veo errores, eso es una buena señal. Y me dice entonces que estoy yes. Y significa entonces que ahora el de la izquierda ya es el esclavo también de la derecha. Es master para el de la derecha, pero también es esclavo de la derecha y viceversa sería en ese caso. Ya está. Entonces ahora hagamos una prueba. Veamos si es que es verdad que estamos trabajando en replicación circular. Es decir, que cualquiera de los dos tiene los mismos valores. Bien, para esto voy a poner en el un lado, yo tengo acá puesta esta sentencia que lo que hace es, cada un segundo, es la misma idea de lo que vimos en el video anterior, estoy conectándome a la base de datos Classic Models y estoy ejecutando un select, seleccione los campos ciudad y teléfono de la tabla offices, donde la oficina sea 7, que es la de Londres, que es la que estábamos trabajando ese día, ¿no? ¿Ok? Esto es a la derecha, ¿no? Entonces vamos a ver que si nosotros acá modificamos esta base de datos Classic Models, ¿no? Si le hago un update, la tabla se llama offices, set, y le vamos a cambiar, por ejemplo, el campo city, ¿no? City igual, en lugar de Londres, le vamos a poner Londrines, ¿ok? Donde el campo se llamaba office code, es igual a 7, ¿ok? Le ejecuto y efectivamente se actualiza a la derecha, es decir, sí está replicando los cambios de la izquierda hacia la derecha. Bien, ahora hagamos lo contrario. Salimos de acá y le ejecutamos la misma instrucción a la izquierda. Acá obviamente se va a ver el cambio que hicimos. Acá conectamos a MySQL y le mandamos el update, ¿no? Update offices. La base de datos, es decir, usa. Ah, me olvidé la base de datos, sí. Use Classic Models. Okay. Update offices set city. Igual, y aquí le vamos a poner London en inglés. Le vamos a regresar al valor que tenía where. Office Code 7. Vemos Londrines, atentos, voy a dar Enter a la derecha y efectivamente se cambia a Londres. Ya, entonces, cualquier cambio que hagas a cualquier lado está sincronizándose mutuamente.
esta base de datos que tenemos ahorita, si nosotros le hacemos, por ejemplo, aquí un describe a la tabla offices, esta base de datos no tiene la parte de autoincremento en el campo clave, que sería en el office code. No tiene esta característica de autoincremental, por lo cual no tendríamos que preocuparnos mucho por ese tema de los incrementos, los offsets y demás, porque estoy obligado, yo como desarrollador, mi sistema debería generar este número. Ya no es la base de datos la que lo genera, sino el propio sistema. Entonces, si el sistema lo genera, ese contador lo lleva el sistema, no lo llevamos nosotros, no lo lleva la base de datos. ¿Ok? Para ver este otro detallito de las claves, habría entonces que crearnos una tablita dentro de la base de datos, ¿sí? Acá, por ejemplo, para ver cómo se va generando esa tabla, podríamos ponerle un show tables. Creo que se ve feo así con el G. Mandémosle así, ¿ya? Esta es la lista de las tablas que están existiendo en la base de datos. Ahora, acá, Classic Models. Voy a crearme una tabla. Yo ya le tengo la sentencia acá lista para ahorrarnos un poquito de tiempo. Es una tabla muy simple, se llama Pensando con la Boca, y va a tener tres campos: el campo código, el campo nombre y el campo valor. El campo código es un entero, es llave primaria, y tiene esta característica que es de autoincremento, ¿ok? Lo otro es un nombrecito que simplemente tiene un varchar y un valor que también es un varchar. Una tabla muy simple, ¿no? Cuando la ejecuto, entonces obviamente acá a la izquierda, como se dieron cuenta, me apareció ya la tabla también. Estamos replicando. Esto lo pude hacer tanto del un lado como del otro, porque ya la replicación circular está lista. Ahora, ¿qué tal si acá, déjame ponerle este... sería un watch de select asterisco from pensando con la boca. Ahorita no hay ningún registro en esa tabla, por eso me aparece en blanco, pero yo le voy a insertar uno en este mismo momento, ¿no? Insertar en pensando con la boca, y lo que le voy a insertar son solamente el nombre y el valor. Son esos dos campos los únicos que voy a insertar. Y los valores van a ser, en este caso, el nombre, por ejemplo, Chacho. Y el valor le vamos a poner una calificación de 10 puntos. De 100 puntos. ¿Okay? Listo. Entonces, inserto este registro, ¿no? Fíjate, no le estoy proporcionando el primer campo, que es el campo código. Solo le estoy dando el nombre y el valor. Ejecuto. Si te fijas, dado que corrí en el servidor de la derecha, este tenía un offset de 2, ¿sí? Y me va a ir haciendo incrementos de 2 en 2. ¿Qué tal si le incremento otro, le inserto otro registro más? Este le vamos a insertar EP, ¿ok? Ejecuto, y si te fijas, me generó el 4. Entonces, el servidor de la derecha me genera identificadores pares. Sería en este caso porque son solo dos servidores. El 2, el 4, el 6, el 8, y así sucesivamente. Lo mismo vamos a intentar hacer, en cambio, al revés, ¿ok? Significa que acá le pondría hacer el watch a la derecha y déjame tener esto a la mano, ¿ok? Ahora estoy en el dale a derecha viendo, obviamente tiene los mismos valores, prueba de que la replicación sigue funcionando perfectamente. Y acá Classic Models... me conecto a la base de datos Classic Models y voy a insertar el tercer valor, que sería DOM. ¿Ok? Con un valor de 100 también. Y aquí vamos a ver la respuesta a la pregunta que hizo Epe más temprano. Exacto. ¿Insertaría el 1? Exacto. ¿El 3? ¿O el 3 o el 5? O el 5. Yo pienso, sí, que para manejar cierta estructura debería ser el 5. Exactamente, entonces si te fijas, él nos inserta el 5 en este caso. Y es este tema del incremento y el offset que pusimos en la configuración es para evitar colisiones en este sentido, que no se le vaya a ocurrir a un servidor poner el mismo incremento que ya insertó otro de los equipos. Y obviamente, si es que en este caso insertamos otro más, un adicional. Mira el comentario de Enrique, ¿no?
La verdad no estaba viendo, no estaba mirando. Ah, eso hay que tener en cuenta las referencias de tablas que no pueden ser a campo. No, más bien, cuando no tienes adulto incremental, no te haces mucho lío, porque como te decía, en realidad estos incrementos o la cuenta o la secuencia ya no la lleva la base de datos, sino la lleva la aplicación. La aplicación es la que tiene que saber cuál es el último número para saber cuál es el siguiente que tiene que insertar. Es una tarea que ya la delegas a la capa de aplicación y no a la de base de datos. Entonces, más bien ahí ya no te preocupas de este tema, ¿sí? Insertamos este último, que sería el campo del premio, y si te fijas, ya no inserta el 6 tampoco, porque él obviamente tiene incrementos de 2 también, y en este caso tendría entonces el identificador 7. Si inserta el de la derecha, el siguiente sería el 8, ya eso está claro, ¿no es cierto? Si inserta el de la derecha, sería el 8 el siguiente, y así sucesivamente. Y con eso entonces queda claro y funcional el tema de la replicación con MariaDB en nuestro caso, ¿no? No sé si... ¿Qué definición? Si ¿qué definiste, claro, perdón, para el autoincremental? ¿Qué tamaño definiste? Si quieres podemos ver ese detallito para que, bueno, ahora como ya vimos el experimento, quizás va a quedar un poco más claro el asunto, ¿no? Cuando hiciste la definición de la tabla, el récord autoincremental, ¿qué tipo era? ¿Int? Entero, sí. Para que sea autoincremental tiene que ser de tipo numérico. Numérico, y en ese caso, lo que típicamente se usa para los identificadores en las tablas de MariaDB o MySQL es int. Aunque puedes usar double también, ¿sí? Pero lo más típico es que se use int. Y con el paso de los años, en realidad, la gente se preocupaba en cierto momento de si es que la cantidad de enteros me va a ser suficiente para grabar, pero con el incremento de las versiones, el tamaño de los campos también va creciendo eventualmente. No es que actualmente todas las el entero es 2 a la 64. Podríamos averiguarlo, pero... porque se va a agotar, no sé si me entiende, a este paso se va a agotar lógicamente más rápido. Eventualmente, MariaDB 11 creo que es el que tenemos acá. No depende de la cantidad de bits del sistema operativo, sino de... No. El propio motor te maneja este tamaño. Ya. Y por eso te decía que maximiza, eventualmente... Sí, eso, en eso ando. ¿Dónde está el tamaño? Creo que va más o menos por aquí el asunto. Son un 32 bits de eso. Sí, y puedes duplicar ese tamaño si es que le manejas el unsigned, exactamente. Si le quitas el signo, duplicas ese valor, podrías manejar un entero para 4,000 millones. Conviene que sea solamente entero, por ejemplo, entonces tienes 4,000 millones ahí. Que es el número de IPs de IPv4. IPv4, es 2 a la 32. Está bastante bueno el numerito. De todas maneras, si es que te llegara, si pensaras que te fuese a hacer falta, podrías utilizar otro tipo de dato. Con el double ya creces bastante más que eso, ¿sí? Entonces ya no, realmente no te vas a enfrentar con esos inconvenientes en la práctica. Perfecto, yo creo que está súper, súper chévere y claro, puedes repetir tantas veces quieras este video, así que no hay ningún tipo de problema con respecto a eso. Y probablemente ver el video anterior guía, ¿no? Sí, claro, probablemente ver el video anterior. El anterior video también es fundamental que pases una chequeadita ahí también. Bueno, yo creo que ya llegó el momento, yo creo que ya te suscribiste ahí a la cuenta de Telegram, como dice ahí clarito. Suscríbete, por favor. Epe te va a comentar más en detalle qué es lo que tenemos para la comunidad de pensadores en este momento. Y bueno, ahí te dejo, Epe. Ya, pues esto es un libro de una serie, no sé si ustedes conocen la serie de los For Dummies. Este se llama Linux For Dummies, décima edición. Tiene un costo referencial de $21. El muchacho les va a enviar un enlace a través de Telegram, donde lo pueden bajar sin costo. El proceso de suscripción es un poquito molestosito, pero no es imposible. Y pues, wow, exactamente. Pero tranquilo que, bueno, te suscribes y te vas a poder descargar este libro. Es un libro bastante extenso, 300 y tantas páginas, si mal no recuerdo, lo tenía abierto por aquí. A ver, 483 páginas. Lógicamente, si ustedes ya conocen algo de Linux,
muchos de esos temas se pueden saltar. Es un libro, como es For Dummies, es introductorio, ¿verdad? Quizá a ustedes no le haga falta, pero seguramente a amigos, colegas, etcétera, pues le puedes ayudar con esto. A medida que me vayan apareciendo libros así interesantes de nuestro mundo, les vamos a ir haciendo saber, correcto, acá en los videos y pasándoles el enlace. Uh-huh. Razón por la que es importante que siempre mantengan la suscripción y que sugieran a sus amigos y sus colaboradores que puedan también suscribirse al canal para que puedan beneficiarse pues, de estos temas también. Exactamente. Eso es, pues perfecto. Espero que lo disfruten y pues nada, ahí lo tienen. Tiene un pequeño defecto y es que está en inglés. Pero bueno, yo creo que hay que saber un poquito de inglés ahí mientras tanto, ¿no? Sí, los que estamos en tecnología, si no sabemos al menos defendernos ligeramente en inglés, tenemos un problema bastante fuerte. Exacto, perfecto, no hay de qué, Jorge. Cualquier cosa chévere, que vayamos encontrando, igual le vamos publicando ahí. Las referencias de tablas que no pueden ser con campos. Ya se lo puso ya, creo. Ya se lo dije. Sí. En realidad lo solucionamos. Me parece que es un comentario que se hizo anteriormente a la explicación y más bien vimos cómo solventar ese tema. Cinco minutos, es correcto. Uh-huh. Ah, ya, sí, correcto. Mi comercio ya. Mi comercio ya. La persistencia e integridad de los datos. Mi comercio ya. Sería bueno poner la I en mayúscula. Integridad de los datos, replicando unas 5,000 bases con carga de escritura de 280 megas por hora. Realmente esto ya depende de dos cosas principalmente. Dijo. De la infraestructura de los equipos, porque como vimos en el video anterior y lo mencionamos, el video anterior me refiero al que conversamos con David Guevara, hablábamos de este tema de las bases de datos en un momentito, y les hacía notar que las bases de datos a la larga son colecciones de archivos, directorios y archivos. Entonces, el sistema tiene que ser eficiente manejando archivos para que la base de datos sea buena trabajando. Entonces, de eso va a depender por un lado. Y por otro lado, dado que son equipos que están conectados vía red, la conectividad tiene que ser también eficiente para permitir que esa carga pueda fluir adecuadamente a través de los equipos. Ahora, no es muy buena idea poner un esquema de replicación con muchos equipos, porque obviamente, por ejemplo, si pones dos equipos, el uno le dice al otro y el otro le dice al uno. No hay mucho lío, pero si pones 10 equipos, cada cambio tienes que darte cuenta de que ese cambio tiene que darse toda la vuelta. Cada cambio que tú insertes de un equipo tiene que replicarse a los otros 9. Entonces, obviamente, eso es un tráfico que tiene que soportarse dentro de la infraestructura de comunicaciones y de la infraestructura física de los equipos. Algunas personas, eso serían las limitantes, ¿no? Algunas personas preguntan si no es mejor una alternativa usar un sistema de archivo compartido y poner la base de datos en ese sistema de archivo compartido. No, porque, por ejemplo, no se puede manejar transaccionalidad, que sean atómicas las transacciones, etcétera, uh-huh. ¿Ya? Esto de usar un sistema de archivo compartido y poner dos motores de base de datos a leer al mismo sistema de archivo, al menos en mi época, no era recomendable. Que se puede hacer, pero vas a armar un desastre. Bueno. Te puede resultar peor el remedio que la enfermedad en ese caso. Justo es lo que les iba a mencionar. Esta es la solución del pobre. De alguna manera. Y existe también la posibilidad de implementar clusters con Galera que en realidad ellos tienen la replicación implementada ya dentro de su infraestructura y no usan necesariamente la tecnología que nosotros estamos usando, sino que eso ya es un diseño específico para despliegue de clusters de servidores de base de datos. Así que es una muy buena alternativa, pero si no estoy mal, tiene un costo. ¿Qué valor de latencia sería adecuado para ese esquema de replicación? ¿De latencia de red o de disco? De la red, me imagino. De la red debería ser. ¿De disco? De la red debería ser. Claro. Tienes razón. As soon as possible podría ser, ¿no? Mientras más te demore, más... Sí, fíjate, ¿cuál es la ventaja de usar un clúster? Una de las ventajas que va a tener el Galera, por ejemplo, por sobre lo que hicimos hoy nosotros, es que ellos tienen un esquema de escritura que ya está optimizado. En este caso, como es circular,
Tú escribes en el 1 y siempre va a seguir una secuencia y va a ir escribiendo en esa misma secuencia. En cambio, en el clúster, ellos tienen ya, ¿cuál es la palabra? Políticas sobre las cuales ellos mandan a escribir a los servidores. Entonces, por ejemplo... Imagino que tiene un controlador que es el tipo que distribuye las efectivamente. Cosas. No sé, Chacho, si puedes poner nuevamente el grafiquito de los equipos entonces, si nosotros estamos viendo el servidor 7 de arriba, digamos que escribimos en el servidor 7 y la replicación va tal como se dice ahí en el orden de las agujas del reloj, el último servidor en escribirse va a ser el server 6. Entonces, podría darse el caso de que ese dato justo alguien lo va a leer en el servidor 6 y todavía el dato no le ha llegado a él. ¿Por qué tiene que seguir ese camino? Es como el token ring, básicamente, ¿no? Sí. En cambio, en el de galera, ellos tienen ya formas de mandar a escribir de forma simultánea y eso ayuda también al rendimiento, porque obviamente tú puedes, en ese caso, escribir un dato en diferentes lugares o, por ejemplo, mandas a escribir en el 7, luego en el 2 y el 2 le replica al 8 y al 3, en cambio el 7 le replica al 5 y al 1, etcétera, ¿no? Es decir, ya obviamente esos son esquemas que están ya hechos específicamente para... Esto es una solución para solventar el hecho de que puedas tener unos 2, 3, 4 servidores trabajando en un esquema de replicación. Ahora, lo otro es que la mayoría de veces la gente cree que necesita más de un servidor, cuando en realidad lo que necesita es meterle cabeza, tiempo y esfuerzo a una optimización del único servidor que tienen, y ese se va a portar súper noble, súper bien. MySQL es excelente para soportar altas cargas. Entonces, a veces, por evitar hacer ese trabajito de optimización en el equipito que tienen, buscan, por ejemplo, tener... no sé, a veces se piensa que es como que la panacea, que porque tienes un servidor replicado, porque tienes dos equipos, te va a funcionar mejor que uno. Y a veces no sí. es necesariamente el caso. Y esto nos los hemos topado frecuentemente. A ver, y creo que lo hablamos en algún momento, pero la idea es la siguiente. Cuando tú tienes un equipo y ese equipo no te está rindiendo, tú estás viendo que el sistema no alcanza para responder a tus requerimientos, la primera respuesta no es actualizar el hardware, ni comprar una solución más cara, por ejemplo, no implementar una solución más compleja. Que es la solución que la mayoría encuentra. Se lanza. No, lo primero que uno tiene que hacer es optimizar el hardware, lo que tenemos, uh-huh. optimizar el sistema operativo, utilizar los servicios. Oiga, señores, y Paul, tú sabes que eso lo hemos vivido en este último año, ¿ya? Es extremadamente usual el poder manejar instalaciones sencillas con altísima carga. Va a venir gente y va a decir, no, es que yo manejo, oiga, señor, no importa el número que usted maneja, primero que hay que hacer es optimizar servicios, sistema operativo. Cuando no dé más, bueno, pues piensa en otras soluciones como mejorar el hardware claro. o montarte una infraestructura más compleja. Recuerda que la infraestructura, mientras más compleja es, también es más difícil o más cara de manejarla. Ajá. Sí. Y eso bueno, hay más puntos de fallo. O sea, si tú pones dos servidores, tienes dos equipos que... Dos puntos de fallo. Estás multiplicando las razones por las que puede fallar tu sistema. Hay dos archivos de configuración. Se te pudo haber olvidado un detallito en el uno que no pusiste en el otro, etcétera, ¿no? Se hay te desincroniza todo. Lugares, exacto. Hay más lugares donde puedes equivocarte. Entonces, es preferible mantener mientras más simple, normalmente las soluciones son mejores, ¿no? Perfecto. Entonces, yo creo que está bastante claro este video. No te olvides de suscribirte. Nos ayudas con un buen like en este video también. No importa que hayas llegado tarde, no importa que estés viendo el video y reviendo de nuevo el video, por favor, suscríbete al canal de Telegram y ahí vas a encontrar el enlace, suscríbete, ¿ok? Y ahí vas a encontrar el enlace que ya publicamos en este momento. Así que, bueno, muchachos, espero que les haya gustado y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta el martes. Saludos. Chao.